Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme, me intentó explicar cómo seguir con vida, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Nuevas máquinas bélicas, como los tanques, que podían cambiar el campo de batalla en unas horas. Por suerte, la mayoría eran de nuestro bando. La mayoría. Señor. Towson, se ha perdido la diversión. ¡Muy bien, Jimmy! ¡Fuego! He estado mirando sus papeles. No se preocupe, señor. Estoy listo para luchar por el rey y el país. Escucha, hijo, con que distinga entre ir hacia adelante o hacia atrás, me bastará. Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran Bess, la mujer de sus sueños. He encontrado un nuevo conductor, chicos. No. No diga palabrotas. A ella no le gustan las palabrotas. Finch. Edwards. ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, McManus. Que escuche, no se preocupe. Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien, muchachos. Esta es la buena. Nuestras órdenes son atravesar las líneas alemanas, acabando con las posiciones de artillería según avancemos. ¿Finch? Sí, señor. Después, avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambrai, en la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres. Sin duda lo disfrutarán. Manus, ¿no? Jesús, ¿estamos en buenas manos o no, chicos? Vamos, McManus. Recuerden, hagan su trabajo. Cuiden unos de otros. Y la gran Bess cuidará de ustedes. El señor se apiade de nosotros. Superaremos esto juntos, ¿verdad, Edwards? Claro. Conductor a toda potencia. Este pájaro está cambiando el plumaje. ¡Mudando, McManus! ¡Los pájaros mudan! ¡Le voy a arrancar todas las plumas a ese! Calma. Esa paloma podría salvarle la vida. Es nuestro único medio de comunicación. ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? ¡Sí! ¡Empiezo a cogerle el tranquillo! ¿A qué se dedicaba antes de esto? ¡Conducía! ¡Un coche! ¡Era chofer! ¡Alto! ¡Ya estamos!
¡La infantería saldrá con el primer silbato! ¡Nosotros les seguiremos! ¡Cielo santo! ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí. ¡Escuchen! ¡Vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino! ¡Denle un poco de aire a nuestros chicos! ¡Nuestra señal a toda máquina! ¡Ese tanque, Edwards! ¡No nos deje atrapados en el fango! ¡Vamos despacio, Finch! ¿Qué pasa? ¡El motor está bien! ¡Es el barro! ¡Cañón de campo! ¡Agradecería no estar a su alcance, novato! Necesitamos que ponga a tiro esos cañones de campo. Trincheras. El blindaje ha llegado a su límite, novato. ¿Ves? Puede aguantar un impacto como ese. Por si hay más cañones, chicos. ¡Vale, Edwards! ¡Vamos! ¡Ese está bien! ¡Muévanos, conductor! ¡Llévenos a la segunda línea de trincheras! ¡Deténgase y despeje la zona! ¡Dé tiempo a nuestros chicos para avanzar! Thank you.
¡Sigan presionando, chicos! ¡Ha dado en el blindaje! ¡Un cañón de campo menos del que preocuparse! ¿Bien? Claro, compañero. ¿Estás seguro? ¡Finch! ¡Finch! ¡Pónganos en marcha! ¡Finch ha muerto! ¡Pónganos en movimiento! ¡Venga, vuelva al asiento, conductor! ¡Edward! ¡Ha dado punto de blindaje! ¡Arregle a ver si vuelva aquí dentro! ¡Cuidado con el blindaje! ¡Arregle! ¡Chicos, adelante!
el último! ¡El pueblo es nuestro! ¡A ver si vuelva aquí dentro! ¡Aléjase del cañón de campo! ¡Ya no hay artilleros! ¡Bien hecho! ¡Objetivo destruido! ¡Acabemos con esto ahora! ¡Cañón de campo! ¡Arrase y muévase rápido! ¡Cañón de campo! ¡Vamos! ¡Está usted loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Edward, detrás de usted!
Señor, Edward, no lo haga. No escuche a ese hombre. ¡Edward! ¡Suelte esa paloma! ¡Es una orden, hijo! ¿Me está entendiendo? ¡Señor! ¡Señor! ¡Paloma mensajera! ¡Recójalo! ¡Nuevas órdenes! ¡Órdenes! ¡Desde el campo, señor! ¡Es Dolce! ¡Misión de ataque! ¡Tres, uno, cuatro, dos! Chicos, ha sido un placer servir con vosotros. Tiene la suerte del diablo, Townsend. ¿Estás seguro? Solo tenemos órdenes a ciegas y una posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Son bocazas, McManus. Señor, sí, señor. Edwards, arranque. ¡Falla la tubería del combustible! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos! ¡Para, Ed! ¡Vamos, para! ¡Ha parado! ¿Se va a quedar ahí quieto? Hay niebla. No veo más allá de mis narices. Vamos a atravesarla. Edwards, yo conduciré. Adelante, y explore ahí fuera. No se haga el héroe, chico. Solo haga su trabajo. A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh, Edwards?
Si tiene problemas, le cubriremos.